Today.
Perla María Lorenzo, 44 aniversario. Usted no se preocupe, mamá. Cuando ella haga algo, yo le voy a decir. Usted no se preocupe por eso. Yo siempre me porto bien, usted sabe eso, ¿verdad? Bueno, ¿usted? Pues, okay. Bueno, pues sí, así, entonces. Ay, bueno, pues vayan. Vayan no, a listar sus cosas y. Yo sé que me va a extrañar, soy vaya. Su hijo preferido. Bueno, pues, vaya. Adiós. Bueno, pues adiós. Hola, la vecina, buen día, ¿cómo está? Sí, hola, don Juan. ¿Qué le pasó? Que la vi muy triste. ¿Qué me le hicieron ahora? ¿La dejó su marido? No, hace tiempo ya me había dejado. No, mire que es que mis hijos se quieren ir a estudiar, entonces ellos van a irse y lo que me pone triste pues que voy a quedar sola. Ahora mi hija no me va a ayudar a cuidar a mi hijo, usted sabe. Y pues, por eso, porque ahora voy a estar sola aquí. La vecina, pero qué decisión es esa. ¿Y usted está de acuerdo en eso? Claro que sí, aunque me van a hacer mucha falta, pero ni modo, ellos tienen que prepararse.
Mire, vecina, le voy a decir algo. Fíjese que una vez un amigo a mí me contó de que se tiene esa carrera en un dolor de cabeza porque hay que cumplir unas normas, unos reglamentos, unos protocolos que uno tiene que seguir en día. Oye, fíjese que el varón, mi amigo, se estaba quedando que dice que él es cuadrado de aquellos estilos tuani como el que está, eso llamado Tepe, pero dice que la vez que él tocó un pelito largo, dice que no le gustó pues porque él siempre usa su estilo, pero dice que al sentirse con ese cabello corto, dice que se mira feo. Entonces, se desanimó, pero también, mire, también te recapacita y reflexiona con lo que le voy a decir. Pero fíjese que hay algunos que dicen, yo voy a estudiar, pero no van a eso, sino que solo van a hacer lo de la suya, andar pagando, engavillado, y dejan los estudios a un lado, y se van a ganar ahí, como se le dice, ganar de barro. ¿Qué va a preferir eso? Cállese mejor, mire. Yo sé que usted está así como que metiéndose en mi vida ya, pero mire, le voy a hacer una cosa. Yo tengo a mi hijo, nadie me ayuda a mantenerlo. Usted, pues, mire cómo vive ahí trabajando duro en ese monte y se ha preparado, ¿no, verdad? Bueno, entonces como usted no lo apoyaron y no fue a prepararse, pues no se mete en mi vida, mis hijos son míos y yo lo voy a preparar a como yo pueda. Pero mire, si usted tampoco lo ha experimentado, tampoco me venga a decir nada. Mis hijos son de buenas raíces familiares y ellos van a salir bien, oiga. Así que ya no se metan conmigo, mejor que no se den mi casa. A ver, acordar de mí. Bueno, pero no sé qué, yo digo. Bueno. Los muchachos ya se fueron, ya están listos, ya es su primer día de clase. Y la maestra, la directora del colegio lo va a recibir y pues ya ellos están alegres porque van a recibir, tener su primer día de clase. Estudiantes, sean todos bienvenidos a este nuevo año de clase y bueno, para las de segundo, bienvenidas nuevamente. Para los de primer año, son nuevos, no saben a qué se meten, por cierto. Esta carrera no es para cualquiera, ser inteligente sobre todo, tener nuestro compromiso y darlo todo, por eso es que muchos se salen. Pero bueno, esta carrera es solo para fuertes y no todo puede ser fiesta. También tenemos normas y reglas que vamos a cumplir, si no, se van afuera, ya saben, sacados. Solo mi mirada más cruza y se salen. Así que, bueno, dentro de esas normas, las principales que tenemos es aquellas niñas que les gusta andar maquillaje, olviden. Aquí no es. Váyanse a sus casas mejor, aquí no entra eso. Aquellas que les gusta andar ahí como que, ay, para mirar a una pasarela, están ahí con toda su ropa apretada y te enseñándolo todo, tampoco aquí, eso no es aquí. Así que, olviden. Y bueno, aparte de eso, esas uñas largas que sí se ven bonitas, pero no se puede. Aparte de eso, nuestro uniforme, tenemos que andar ahí todos con nuestra ropa floja para podernos mover, pero no crean que esto es solo porque, ay, yo quiero. Bueno, sí, yo quiero, pero también es por comodidad. Imagínense que de repente están sosteniendo a un paciente y le entierran las uñas, se van a volver locos esos pacientes, los van a demandar, cuidadito. Aparte de eso de maquillaje, imagínense, están en el hospital todos sudados, van a aparecer las momias y cuando ese maquillaje se empieza a caer, claro, María, eso va a ser un desastre. Así que ya saben, estas normas no les estoy preguntando si las van a cumplir, si las van a cumplir porque así es, y si no, ni modo, van a reponer práctica. Bueno, pero de todo es regla, muchachitos. Aquí, en esta escuela, somos una familia que se apoya, que se abraza. Todos ustedes aquí que ahorita están como que medio perdidos, que no saben, ay, quién será este muchacho, de dónde viene, pues lo van a conocer. Y probablemente tal vez se terminen peleando con algunos, pero luego van a recapacitar y como hermanos o hasta mejor. Así que ya saben, sean nuevamente bienvenidos a esta su escuela y estamos para cualquier cosa que necesiten. Solo los jurados han tenido la vida. Como ya saben que nos vamos a entrar, las mujeres dicen que la mujer va a sacar los guantes y que nos vamos a parar el pelo ahí como militares y jugadores. No, ya no me está gustando eso, no sé. Yo venía solo para tomar fotos, se va a hacer. Ya no me gusta, se va a llevar vergüenza. No,
sí, pero yo estoy hablando de vos, no de vos. Sí, entonces, tranquilo, yo estoy para cuidarte, vamos a salir adelante. Para cuidarte, sí, está mal. ¿Por qué me estás diciendo que no te gustan los reglamentos? Sí, ya cómo andar por cartelón. Yo sé que quiero volar, pero déjame hacer. ¿Me entendés? Sí, entonces, tranquilo, hombre, ahí vamos a ver con el paso del tiempo. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? ¿Cómo te llamas, amiga? Me llamo Mari. Amiga, tenés aquí. No voy a echar. Yo no sé, a mí no me gusta ese reglamento de no maquillarse. La chavala se sí, muy bien, bien. Más guapas maquilladas. Sí, ponete lo que te falta. Mira, vos no le estás haciendo caso a ella, la voy a decir a mi mamá. Acordate, venimos a estudiar, no a ser pandillero, oye. Ya sabes, te digo, vos sabes. Así como no me tapas las cosas, yo tampoco te voy a tapar. O sea, sí. Uy, ¿quién te está diciendo que me tape? Anda, decirle, chismoso. Vos sos más chismoso. ¿No? Sabes que yo ya me voy, mejor me voy a meter a ingeniería. Turismo, yo creo que es la mejor carrera, que no hacemos nada, no hay estrés, no hay normas, podemos maquillarnos y no andar en estos vestidos que parecemos monjas. No, vámonos, amigos, vámonos. ¿Usted qué dice? Te estoy viendo. Pues no te seguiré, yo me quedaré, porque esto fue lo que yo le dije a mi madre, que iba a estudiar y pues lo estudiaré. Así es. Bueno, pues. Entonces ellos ya tuvieron su primer día y ya pasaron 3 largos e intensos años, ya están por graduarse. Entonces, pues, pasa que pues ya la mamá va a viajar para ir a verlo y pues va a exhibirle al vecino chismoso que estaba de envidioso, que no quería que su hijo se prosperara. Entonces, pues... Buenos días, vecina. Y ese milagro que viene a visitarme después de lo que de que usted me habló mal el otro día. Ay, sí, don Juan. Hola, ¿cómo está? Mire. Bueno. Todo mal, muy mal. ¿Te crees que no recuerdo cómo usted me trató el otro día? Pues mire, vengo a decirle y a recordarle que yo le dije de que mis hijos se iban a preparar y pues, ¿sabe qué? Ya son casi unos profesionales. Yo le dije que esa universidad iba a ser muy buena para ellos. Y mire, están siendo buenos alumnos y... Ahora yo ya voy a ir a la promoción de ellos, ya son unos profesionales y ustedes, o sea, no dependen la vida de nadie porque ellos ya son unos profesionales. Más bien busquen cómo hacer su vida mejor y no estar en estos montes metidos trabajando como no sé qué aquí, haciendo nada. Dios mío, vecino, solo eso vino a visitarme. Pero bueno, yo pensaba que venía a hacer las bases, pero mire, voy a decir algo. Mire, yo la felicito hoy porque ella apoyó a sus hijos. Sus hijos no le fallaron, cumplieron con su meta, cumplieron con su objetivo, lograron su sueño. Ahora usted va a ir a su promoción, bien con la frente en alto, orgullosa de sus hijos. ¿Sabe qué? Retiro lo dicho, perdónenme por lo que yo le había dicho, pero mire, yo la motivo a usted que sigan adelante. Si quieren estudiar una especialidad, que la saquen, que no se desanimen, que ellos pueden. Si pudieron lograr su meta, su carrera, su objetivo, pueden en todo, con Dios primero. Oiga, vecina. Bueno, muchas gracias. Bueno. Discúlpeme si lo ofendí. No, tranquila. Pero gracias a ti. Bienvenida. Seguidamente vamos a tener palabras de la directora de Isilaes. Palabras de la directora de Isilaes en la región autónoma del Caribe Sur. Doctora Charet López. Buenas tardes a todos y a todas.
estrategia de salud, la profesión de enfermería es vital, porque salud es amplia y muchas veces, y a veces hasta en las canciones, ¿verdad? Se habla del ejército de bata blanca y casi siempre la bata blanca la andan los médicos, casi siempre. Pero todos sabemos los que trabajamos en salud, quien cuida al paciente es el personal de enfermería. Porque los médicos hacemos diagnóstico, garantizamos un medicamento y nos vamos, porque seguimos viendo a otro paciente y vamos, pero la enfermera que está en su estación de enfermería, en el hospital, garantiza el cuidado del paciente, la vigilancia del paciente, la consejería del paciente. Y a nivel de atención primaria pasa lo mismo. Es la enfermera la que está siempre más cerca del paciente. Y no estoy minimizando la labor que hace el laboratorista, el médico, el técnico de rayos X, porque todos los perfiles en salud son muy importantes y siempre lo he dicho. Dentro del Ministerio de Salud somos una gran familia, pero enfermería se ha destacado no solamente por el cuidado del paciente, la vigilancia de su salud, la consejería, sino también en la enseñanza del médico. Y a nuestros colegas médicos siempre les decimos: usted quiere aprender más, pégale a la buena enfermera, porque ella nos enseña. Y creo que todos los médicos hemos recibido también enseñanza de enfermería. Nuestra ministra de Salud nos decía: tenemos que rescatar el liderazgo de enfermería, porque la disciplina, como decía en el sociograma, la disciplina es muy importante y el liderazgo de enfermería garantiza la disciplina en un servicio. Por eso es que nosotros le damos mucho valor a las enfermeras y queremos y esperamos que dentro de la formación se garanticen esos valores de disciplina, de inteligencia y de humildad, ¿verdad? Porque si somos humildes, aprendemos. Si somos humildes, comprendemos. Pero podemos tener mucho conocimiento, mucha sabiduría. Pero si no tenemos disciplina, no vamos a poder organizar como debe de ser un servicio de atención, sea hospitalar o sea en atención primaria. Pero otra de las cosas que es importante para nuestra familia de salud es el humanismo. No podemos perder el humanismo, porque es la esencia del ser humano. Y mucha gente no tiene un padecimiento físico o biológico, tiene un padecimiento del alma. Y tenemos que ser capaces de poder hacer un buen interrogatorio, porque eso nos enseña. Y dar con el padecimiento de esa persona, que como digo, muchas veces no es biológico, no es orgánico, es un padecimiento del alma. Y a veces con solo escuchar y con decirle: comprendo, sé lo que está pasando, mire, en la medida que yo pueda ayudarle, yo le voy a ayudar, le voy a referir con algo, esa persona se siente satisfecha y tiene energía para seguir adelante. Son 44 años que ha salido un sinnúmero de promociones. Muchas de ellas han sido jefas y jefes, ¿verdad? Porque también hay compañeros varones de servicio,
Incluso tuvimos jefas de municipio, enfermeras. Y lo importante de esto es que dentro del gremio de enfermería hay un abanico amplio para que podamos nosotros desenvolver. Pero lo común de la enfermería es que velamos por la salud y la vida de la gente. Y para poder velar por la salud y la vida de la gente, dentro de las disciplinas está el autoestudio. No podemos dejar de estudiar. Donde estemos, decía uno de mis profesores, donde vayan, si no hay energía, busque un cantil y póngase a estudiar. Y así debemos de ser todos los profesionales de la salud, porque la medicina va evolucionando. Y no nos podemos quedar atrás, porque de esa actualización de los beneficios que nuestro gobierno también ha traído a través de la modernización del sistema de salud, es que nosotros podemos darle una mejor atención y una calidad de atención al paciente. Y por eso tenemos una gran responsabilidad. Y eso también es disciplina, estudiar diario es disciplina. Entonces, a todos los que ya están formados, a los que están iniciando su formación y a los que están pronto a salir, tenemos un reto, todos los que trabajamos en salud. Seguir aprendiendo para el bien común. Seguir pidiéndole a Dios sensibilidad humana para entender a esa persona que necesita de nosotros. Tener la capacidad de poder comunicarnos para organizar a nuestro pueblo en función de su propia salud. Pero hoy estamos para celebrar y yo quiero decirle muchas felicidades a toda la gran familia de la Escuela de Enfermería Perla María Montori. Felicidades. Si salvas una vida, eres un héroe. Pero si salvas 100 vidas, eres una enfermera o un enfermero. Tendremos palabras de Master Franklin García. Muy buenas tardes. Felicitamos a la Escuela Perla María Correa por su 44 aniversario, igual en el cual los egresados precisamente de esta escuela. Enfermería es un reto de mejorar en la prevención de infecciones en diferentes niveles de atención. Desde las intervenciones provenientes por nuestra madre de la enfermería, Florence Nightingale, que procuraba creadora del primer modelo conceptual de enfermería con los componentes esenciales llamados salud ambiental básica, en el cual recubrían ciertas cosas que el paciente tendría que tener: aire puro, una agua pura, el alcantarillado eficaz, una limpieza exhausta y la luz. Eso definía nuestra madre de la enfermería, Florence Nightingale. Con preocupación de nuestro buen gobierno de unidad nacional que consigue nuestro comandante Daniel Ortega, nuestra compañera Rosario Murillo, se han creado estándares de enfermería que están en la normativa 137, aprobada y publicada en Managua en enero de 2016, especificando 7 estándares, y cual dice que la enfermera es gerente, que puede gerenciar en cualquier parte del municipio, en cualquier lugar donde la ponga. Respecto de los derechos y deberes del paciente, porque los deberes que tenemos nosotros como enfermeros es de presentarnos con el paciente, decir todos los procedimientos que vamos a realizar para que el paciente se sienta seguro. Seguridad del paciente, esto incluye
todos los procedimientos que vayamos a realizar con el paciente, que vayan de acuerdo a los estándares de calidad del proceso, ya sea de esterilización y de los insumos que vamos a utilizar para con el paciente. Prevención, vigilancia y el control de las enfermedades o de las infecciones asociadas a la hospitalización. Y en la educación del paciente y la familia y comunidad, que es lo principalmente que nosotros debemos de hacer, prevenir las enfermedades, dar siempre las charlas a nuestros pacientes. Con ello, nuestro buen gobierno ha financiado equipos e insumos necesarios para brindar una mejor atención a nuestros pacientes, nuestras familias y comunidad. Para garantizar esto, tenemos unos lineamientos de enfermería en el cual nosotros trabajamos para el bien de nuestro paciente, garantizar la calidad de cuidado de enfermería, fortalecer el liderazgo de enfermería, garantizar el cumplimiento de las normas. En el fortalecer el liderazgo de enfermería es estar a la par del médico, trabajar con él de la mano, porque somos un equipo. Hemos estado capacitando a enfermeras, ahorita están especializando siendo enfermeras en perinatología. Se sacó 2 másteres en cuidado paliativo de la región y 2 másteres en cuidado crítico. El juez para ayudar a la población y brindar una buena atención. Esperamos que nosotros que nos estamos formando ahora, ustedes, seamos buenos trabajadores a trabajar con caridad, amor, cariño para con nuestros pacientes. Tener siempre empatía. Y muchas felicidades. Escuela de Enfermería Perla Abadía Norte. Para celebrar siempre esta ocasión tenemos un baile por estudiantes del primer año. Baile de marihuana. Ahora no le pasa ahí. Un sudario en la voz, chico, voy a tener para que no voy a tener. Ok, guarda la área. Ok. Es una parte de la sana, que está en la sana.
Muchas gracias, aplausos para estos jóvenes. Nuestro baile de garífuna. Insaciable, de cuidado, lo que es una gran fortaleza y a la vez una debilidad. Seguidamente tendremos palabras de nuestro secretario político regional en el Caribe Sur, delegado de la presidencia, ingeniero Johnny Watson Diego. Se dedicó a dos
campos de la vida social, la educación y la salud, y también a la evangelización, ¿verdad? Diría yo que con la venida de los moravos comenzamos a meternos nosotros como Costa Caribe un poco en la medicina occidental. Antes usábamos más la medicina natural, plantas y todo eso para curar. No voy a decir, o sí debo decir, pues en 1860 el tema de la enfermería, diría yo, comenzó en el mundo, pues con eso que ustedes saben mejor que yo, la Florence Nightingale y todo eso, y se fundó la primera escuela de enfermería en Inglaterra, en Londres, ¿verdad? Está bien, en Europa entonces ya comenzaron a tener escuelas de enfermería. Nosotros en nuestros países sí teníamos hospitales, había médicos, hay médicos desde siempre, pues, cuando uno lee la Biblia, lee de los médicos, con Jesucristo andaba un médico, era San Lucas, right? Lucas, doctor, right? Sí, Lucas, sí, doctor Lucas, San Lucas, decimos, pero, hablamos de San Jerónimo, dicen que era doctor también, etc. Entonces siempre han habido doctores, y a los doctores siempre le han acompañado personas que les asisten, pero bueno, a esas personas que le ayudaban a los médicos, incluso Miss Florence Nightingale y todos, lo hacían de una manera, como decimos, empírica, pues no habían ido a estudiar para ser enfermera, no existía, digamos, la carrera de enfermería. Pero bueno, comenzó eso allá en Inglaterra en 1860. Nosotros aquí en la Costa Caribe teníamos incluso hospitales, pero eran privados. Habían doctores que tenían atención y decían que eran hospitales. Había hospitales, pero el primer hospital público, pues, que se construye aquí fue en 1898, ¿verdad? Lo construyó el general Juan Pablo Reyes. Juan Pablo Reyes era un leonés, ¿verdad?, que mandaron aquí como gobernador, porque antes los gobernadores los mandaban de todos lados. Está bien, Juan Pablo Reyes es el único de todos esos gobernadores que mandaron aquí, el que hizo algo que vale la pena recordar, y por eso siempre lo mencionamos. Hizo ese hospital que se llamaba Hospital San Pablo. Y ahí pues había, posiblemente comenzó como un médico y después había otros pocos, muy pocos, y había gente que asistía a esos médicos, pero no eran enfermeros ni enfermeras así como quien dice de profesión. Eran siempre empíricos. Yo creo que esto que yo estoy diciendo, algunos de ustedes lo saben mejor que yo, pero de todos modos lo tengo que decir. Eso de comenzar a pensar en crear una escuela de enfermería o alguna cosa de eso, o esa preocupación por eso, nació después del terremoto de 1931 que destruyó Managua y mató un montón de gente. Un montón de gente en 1931, era más de 1000 personas murieron, más de 2000 personas heridas. Fue una crisis, no hallaban cómo hacer para atender. Nunca habían tenido que atender a tanta gente a la vez. Imagínense, 2000 heridos, 1000 muertos. Y pues fue una preocupación, porque los pobres médicos que estaban ahí no daban abasto. Vino gente de otros países a ayudar, países cercanos, y en ese contexto el gobierno de Panamá le ofreció a Nicaragua darle 2 becas cada año para que muchachas, porque en ese tiempo la enfermería era solo para muchachas, para que muchachas de Nicaragua pudieran ir a Panamá
a convertirse en enfermera, pero era dos cada año. Imagínense cuánto tiempo íbamos a pasar para tener un buen equipo de enfermeras. Pero en 1934, la Iglesia Morava, que había venido desde 1849 y que daba atención médica, pero no tenía un hospital, decidió instalar un hospital en el río Coco, en un pueblito que se llama Pilhuascarma, en 1934. Y en 1935 abrieron ahí una escuela de enfermería, la primera escuela de enfermería de Nicaragua. Y se hizo famosa esa escuela de enfermería de Pilhuascarma. Estoy seguro que el obispo lo conoció y yo también lo conocí. ¿Sí? Y ahí pues creo que todos ustedes siguen conociendo esa parte de la historia, que la primera enfermera que se graduó ahí se llamaba Laura Hodgson. Ese hospital se llamaba Taylor Memorial. Ruth Taylor Memorial. Ruth Taylor Memorial era la mamá del doctor que estaba al frente, sí. Entonces, en Nicaragua, la primera enfermera graduada en Nicaragua en enfermería fue aquí en la Costa Caribe, ¿verdad? Y fue esa señora que se llama Laura Wilson. Otras personas, poquitas, se graduaron de enfermera, pero con esas becas que daban allá, iban a Panamá, pasaban un tiempo ahí y regresaban como enfermera. En 1943, el Hospital Bautista también, después de haber pasado una situación ahí en el hospital, decidieron abrir una escuela de enfermería, la primera escuela de enfermería en el Pacífico. O sea, había una señora de Estados Unidos que andaba aquí en Nicaragua y se accidentó. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? La conocen, pero yo la estoy repitiendo. Se accidentó la señora, se quebró los dos pies y la internaron ahí en el Hospital Bautista, ¿verdad? Y ella, estando ahí, miró que la atención era lo que ella le califica pobre y recomendó que abrieran la escuela. El Hospital Bautista es privado, ¿verdad? Todo lo que estoy hablando ahorita, porque incluyendo la escuela de Pilhuascarma, eran privados. No es que eran caros, pero eran privados, pues no eran del gobierno, ¿verdad? Entonces el Hospital Bautista abrió esa escuela de enfermería en 1943, y en ese año se matricularon tres muchachas, dos del Pacífico y una de aquí, de la costa, para estudiar enfermería. Y fue hasta el año 1944 que el gobierno de Nicaragua decidió abrir por primera vez una escuela de enfermería. Se llamó Escuela Nacional de Enfermería. Nacional le llamaban ellos, pero nacional en ese tiempo significaba para el Pacífico, pues. Sí. Y comenzó a funcionar, pues, esa escuela. Cuando comenzó a funcionar, parece que formaban enfermeras profesionales, como le decimos. Tardaban dos años para graduarse, pero miraban que había una necesidad grande y comenzaron a hacer cursos para auxiliares de enfermería, para seis meses, ¿verdad? No le llamaban auxiliar de enfermería, le llamaban colaboradores de enfermería, pero bueno, era eso. Para 1949 ya se habían graduado en Nicaragua 24 enfermeras graduadas, ¿verdad?
dicen en Nicaragua, pero solo contaban las del Pacífico, las de nosotros no las contaban. Pero bien, dicen que había 24 enfermeras y con esas 24 enfermeras decidieron formar la Asociación Nacional de Enfermerías, de Enfermeras de Nicaragua, ¿verdad? Las formaron con esas enfermeras de Managua, ninguna de la costa entró ahí en esa asociación de enfermeras. Estaba en el tiempo de la exclusión, pues de que la costa estaba excluido de todo. Y lo estoy haciendo énfasis en eso porque así era, estábamos excluidos y hoy día ya no estamos excluidos. Pero en 1951 el gobierno de Nicaragua dio una orden de que se abriera una escuela de enfermería en Bluefield. Dice, la escuela de enfermería se va a llamar Escuela de Enfermería Salvadorita de Somoza, ¿verdad? Dieron la orden para que se abriera la escuela, pero no dieron los reales. Entonces no hubo escuela de enfermería, ¿verdad? Y en 1950 vino otra misión a la costa caribe, la misión adventista, la iglesia adventista, vino a Puerto Cabeza y pusieron un hospital en Puerto Cabeza y abrieron también una escuela de enfermería. Pero esa escuela vieron que allí no iba a tener mucho futuro porque la gente del Caribe Norte y del Caribe Sur y del Pacífico iban a la escuela de enfermería que estaba en Milwaukee. Entonces movieron el hospital a un lugar en Estelí que se llama La Trinidad. Algunos de ustedes han oído que hay una escuela adventista de enfermeras en La Trinidad, pero menciono que cuando vinieron los adventistas comenzaron a dar becas también, dos becas, y una de las personas que fueron a estudiar a esa escuela de enfermería fue Miss Margarita Bacon. Muchos de los que son maestros seguramente la conocieron porque vivió toda la vida en, es la mamá del doctor Harold Bacon, ¿verdad? Ella estudió allí en esa escuela adventista. Yo le pedí permiso a él para poder mencionarlo aquí, ¿verdad? Y ella fue directora de enfermería por muchísimos años, ¿verdad? En el hospital San Pablo de Bluefield, ¿verdad? La escuela de enfermería que habían dado orden para que se abriera, realmente parece que abrió en 1965. O sea, en ese tiempo el hospital San Pablo estaba regentado, dicen, pues, o sea, los que administraban el hospital eran las monjas, las madres, las monjas que tenían el colegio Madre del Divino Pastor, y ellas hacían el trabajo de cuidar, de ayudar a cuidar a los pacientes, pero iniciaron pues a formar auxiliares de enfermería en ese año. El año anterior es que se había decidido en Nicaragua escoger el día 12 de mayo como el día de las enfermeras. Eso, ustedes saben eso mejor que yo, pero el 12 de mayo era el cumpleaños de Florence Nightingale y el gobierno de Nicaragua escogió ese día para declararlo como el día de las enfermeras. Creo que el 21 de mayo decidieron que iba a ser para las auxiliares. Bueno, 24. Tal vez lo cambiaron. Cuando yo era pequeño era el 21. Tal vez estoy equivocado entonces. Sí. Bueno, el 24 para las auxiliares. Sí. En 1964, cuando
Solo para que ustedes tengan una idea, en todo el Caribe Sur, ¿verdad? En el hospital había un médico, pero había otro médico que era el que atendía, el que visitaba la región. Un médico para atender toda la región que iba, le llamaban el hospital móvil. Ese médico era el doctor Roberto Hobson, del cual ustedes han hablado y mucho aquí en la Escuela de Enfermería. Recuerdo que un día le hicieron incluso un homenaje aquí, ¿verdad? Pero él atendía desde el Río Grande de Matagalpa, todo eso, pues todo el Río Grande, Desembocadura, la cruz del Río Grande, Paiguas, lo que hoy es Tortuguero, que no existía Tortuguero, ¿verdad? Todo eso, Cutrajil, Lufi, hasta Cutra River, ahí llegaba el límite. Los que vivían más allá de Cutra River, más al sur, nadie los atendía, nadie, absolutamente nadie, ¿verdad? Ahí vivía el pueblo Rama vivía al sur, hasta el río San Juan, ahí no llegaba nadie. Y esa escuela de enfermería entonces, que comenzó en 1965, funcionó por un tiempo y dejó de funcionar. Y en 1979 pues triunfó la revolución, ¿verdad? Y hubieron cambios significativos en todo lo que es el sector salud. Se formó el Instituto Politécnico de la Salud Luis Felipe Moncada, y para formar recursos humanos para la salud, ¿verdad? En ese tiempo, en 1979, en Nicaragua habían tres escuelas de enfermería en todo el país. Uno que era la Escuela de Enfermería de la Trinidad de Estelí, que era de la Iglesia Adventista. La otra era la que estaba en Miguel Carlos, que era de la Iglesia Morava. Y la única pública estaba en Managua, pues creo que relacionada con Ucoli. En 1979, más o menos, comienza la costa a ser considerada en los temas nacionales. Y en 1980 vino la primera brigada de médicos de Cuba para ayudar a reforzar la atención en salud, especialmente en las comunidades. Ellos vinieron, creo que fue el 11 de agosto de 1980, y vinieron acá, a Bluefield, a trabajar. Sí. En Bluefield no tuvieron una buena acogida. La gente les decía, la gente adversaria, decían que los cubanos venían aquí y esa medicina y esa pastilla que traían los cubanos tenía comunismo adentro, y que el que tomaba esas pastillas o esas inyecciones que les inyectaban comunismo, y que había que sacar a los cubanos de aquí. Y hacían manifestaciones en las calles para que no queremos médicos cubanos. Yo recuerdo que la máxima expresión de esa manifestación fue el 30 de septiembre de 1980, era el día de San Jerónimo, era el día que estábamos comenzando la campaña de alfabetización en lengua, por eso no se me lo olvide. La campaña de alfabetización en el Pacífico comenzó en marzo, terminó en agosto, el 22 de agosto, y aquí comenzamos el 30 de septiembre. Vamos a alfabetizar en misquito, en criol, en las diferentes lenguas. Pero lo menciono porque creo que vale la pena decirlo. Y en ese año se abren tres nuevas escuelas de enfermería en Nicaragua. Una de ellas se abrió en Carazo y se llamaba Silvia Ferrufino. Una se abrió en León y creo yo que se llamaba Perla María Norori, como esta. Y se reabrió pues la escuela de enfermería de Bluefield, ¿verdad? Con el nombre de Perla María Norori.
Para los que no saben, Perla María Norori estudió en León, ella estudió medicina, era una guerrillera que ella era bien seria, usaba el pelo muy largo y en 1979, a inicios de 1979, el Frente la trasladó a Managua, a los barrios occidentales, para dirigir ella la insurrección. Y ahí, en 1979, la mataron en la guerra. Pero la María Norori está muy relacionada con nosotros, de la costa. ¿Verdad? Ella era la compañera de nuestro compañero Lumberto Campbell, el comandante Campbell, ¿verdad? Ella era guerrillera y ella era guerrillera urbana. Él era guerrillero y estaba en las montañas, ¿verdad? Nadie sabía dónde estaba Lumberto Campbell. La familia pensaba que estaba muerto. Él se había ido desde 1976. Era mi profesor de matemática en la universidad cuando se fue a la montaña. Y cuando triunfó la revolución, donde estaban ellos, ni cuenta se dieron de que había triunfado la revolución. Ellos seguían ahí en la montaña y hasta como ya todo el mundo había venido a Managua a celebrar, ya los comandantes habían recibido sus grados y todo, y el comandante Campbell todavía estaba en la montaña, ¿verdad? Perla Norori tuvo un hijo, ¿verdad? Que se llama Ias Campbell Norori, ¿verdad? Él vive con el comandante Humberto Campbell. Cuento todo esto fue para que vean que tenemos relación con Perla María Norori. Ella, si quería a un costeño, entonces quería la costa, ¿verdad? Ustedes saben cómo es eso. Sí, entonces, en 1981, el gobierno de Nicaragua reconoce, en 1981 decimos, se dan los pasos pues, para que la costa caribe ya no siga excluida de las cosas nacionales. El Frente Sandinista hace una declaración de principios, se llama Declaración de Principios del Frente Sandinista con relación a la costa caribe. Y en esa declaración de principios hay algo que yo digo donde quiera que voy. Esa declaración de principios dice que en Nicaragua no hay cultura superior ni cultura inferior. Lo que hay son culturas diferentes. Y las culturas de cada uno de los pueblos de la costa caribe forman parte de la cultura nacional y la enriquecen. Cuando yo digo esas palabras, vieran qué bien que me siento. Si me siento bien, yo quisiera llegar al corazón de cada uno de ustedes con esas palabras. En Nicaragua no hay cultura superior ni cultura inferior. Lo que hay son culturas diferentes. Y cada una de las culturas de los pueblos de la costa caribe forman parte de la cultura nacional y la enriquecen. La enriquecen. O sea, la costa caribe es parte y enriquece, contribuye al desarrollo de la nación. ¿Verdad? Y entonces, como se reconoce, antes no se reconocía la diversidad era el mayor obstáculo, era el mayor problema, pero en 1981 se reconoce la diversidad y se establece la diversidad como principio de la revolución, ¿verdad? Y pues en el año 2006 se logró por primera vez la costa caribe logra hacer una estrategia. Los costeños se sientan y definen una estrategia de qué es lo que tenemos que hacer para transformar la costa caribe en lo que nosotros queremos que la costa caribe sea.
¿verdad? Y esa estrategia de desarrollo establece que lo que queremos para la costa es desarrollo humano pleno, ¿verdad? Pero no cualquier tipo de desarrollo queremos en la costa, queremos desarrollo con identidad. Y por eso yo me siento tan feliz cuando miro que en esta escuela de enfermería hay misquitos, uruas, ramas, garífonas, criol, mestizo, ¿verdad? Tenemos todas las etnias en la escuela de enfermería. Y desarrollo con identidad significa un desarrollo donde todos podemos ser parte y donde ningún pueblo quede atrás. Hemos tenido un crecimiento económico, así, pero no era tomando en cuenta a todos. Hoy en día nosotros no podemos sentirnos satisfechos si vamos dejando a un pueblo atrás. Si el pueblo rama no tiene oportunidad de estudiar, si no tiene oportunidad de ser parte de las cosas, entonces ese no es el desarrollo que queremos para la costa. Queremos desarrollo con identidad, donde todos sientan que somos parte. Queremos interculturalidad. Interculturalidad es la interacción entre pueblos de diferentes culturas donde ninguno está encima del otro. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que Dios va a bendecir para nosotros, ¿verdad? Esa es la costa caribe de nuestro sueño, el paraíso que ha de ser. Esa estrategia de desarrollo es para convertir la costa caribe en el paraíso que ha de ser, donde indígenas, afrodescendientes y mestizos podamos ser parte de todo, podamos ser parte de la escuela de enfermería, podamos atender a nuestro pueblo con interculturalidad y lograr el buen vivir. Yo felicito pues nuevamente. Hay muchas cosas más que yo quisiera decirle a ustedes, pero se lo voy a decir en otra ocasión. ¿Saben? Ese sociodrama que presentaron, yo me sentía parte del sociodrama. Recuerdo bien lo que mi mamá me dijo cuando yo iba a ir a estudiar. No había completado 17 años, era 1972, eran tiempos durísimos. Y mi mamá me dijo que tuviera mucho cuidado, pero yo no tuve todo el cuidado que me dijo mi mamá, sí, y me expulsaron de la universidad y todo. Sí, si hubiera sido mujer, tal vez me hubiera pasado lo que decía, pero era hombre y no me pasó eso, pero me expulsaron. Gracias a Dios tuve oportunidad después y fui a terminar muchos años después. Y cuando me encuentre con ustedes en la próxima ocasión, voy a contarles, yo voy a hacer el sociodrama, contándoles cómo fue cuando yo fui a estudiar y animándoles a ustedes a seguir adelante, portarse bien. Recuerden que su papá y su mamá y su marido están esperando que ustedes lleguen con el trofeo, ¿verdad? Y les animo para que lleguen con ese trofeo. Thank you very much por su paciencia. Estamos siguiendo con el programa, ya casi en la recta final. Les traemos un canto, Alma Misionera, por los docentes Barbella Simons y Master Javier Carrera. Thank you.
Ciudad Libre Plaza.
siempre con el cabello recogido, sin maquillaje, sin esmalte en la uña, sin ningún tipo de accesorio y sin tatuaje, cosa que seguimos cumpliendo hasta hoy. Con el tiempo se incluyó el uso de pantalones estilo pijama, no ajustados al cuerpo, y más adelante se modificó el color al blanco que utilizamos ahora, incluyendo la escarapela para identificarnos más con las otras universidades. Nuestra escuela siempre se ha destacado por los principios cristianos utilizando la Biblia. También el himno Enfermera Cristiana, que recalca las cualidades que debe tener una enfermera. Desde hace mucho tiempo hasta el día de hoy lo seguimos entonando en todas las escuelas de enfermería de la región. En el año 1996, el Ministerio de Salud, junto a la Escuela de Enfermería y también a la Universidad BICU, hicieron un convenio para que la universidad otorgar ahora los títulos a los y las graduadas de la Escuela de Enfermería Perla María López. La escuela ha impartido diferentes cursos desde 1988, entre ellos auxiliares de laboratorio y técnicos quirúrgicos. Nuestra escuela tiene recinto, el recinto principal aquí en la ciudad de Dufri, pero también tenemos recinto en la ciudad de Rama, en Laguna de Perla y en Colombia. La Escuela de Enfermería también sigue formando profesionales en salud como auxiliares de enfermería, técnicos superiores en laboratorio clínico, técnicos en centrales de equipo y esterilización, licenciatura en enfermería con mención en salud comunitaria, y el personal que labora ahí son nuestras docentes, entre ellas que ya mencionamos a directora de la escuela, la máster Marbella Simón Chavarría, subdirectora de la escuela, la máster Rubí Wallace, la máster Anabel Herrera Romero, la máster Liliet Blanco, apoyado por otros docentes horarios como el máster obispo Oliver Hobson, el máster Tyron Sosa, el licenciado Gutiérrez Galea, la licenciada Margarita Manzanares, el ingeniero Claudio Hernández, el máster Samuel Mora, la doctora Diana Robelo Hobson, el licenciado Ronald Rodríguez, la señorita Mirna Palacios, y el doctor Santos Picado y la licenciada Nuria Castro. Se está reproduciendo una presentación de PowerPoint donde se muestran algunas imágenes de cómo era el uniforme en ese entonces, de cómo cambió el uniforme, de las actividades que realizamos como los devocionales, los grupos de auxiliares de enfermería, de radiología, el técnico en central de equipo y esterilización. También tenemos algunas prácticas en laboratorio, el curso de sutura de este año. El personal de nuestra escuela de enfermería. Y por último tenemos una foto de la gran familia que somos. Bien, ahora tendremos las palabras de agradecimiento por estudiante de segundo año, Hortalesia Lima. Buenas tardes, distinguidas autoridades, estimados estudiantes, apreciados colegas y miembros de nuestra querida comunidad. Primero que todo, queremos dar las gracias al Creador, orándolo siempre por estar aquí con nosotros y nunca abandonarnos. Y como jóvenes con fe, nos aferramos a nuestro amado Padre Celestial. Y una vez más, para Él, la honra y la gloria. Hoy concluimos con esta actividad tan especial. Y quiero tomar
hospital. En nombre de toda la Escuela de Enfermería de la María Noroni, nuestras más sinceras gratitudes. Este aniversario ha sido un motivo de celebración y de reencuentro, y no hubiera sido posible sin la presencia y el apoyo de todos ustedes aquí presentes. A lo largo de este día, hemos recordado los inicios de esta escuela, los desafíos superados y el crecimiento que ha acompañado con cada paso de nuestra vivencia día a día. Nos vamos hoy con el corazón lleno de gratitud con quienes soñaron con este proyecto y lo hicieron realidad. Y por todos aquellos que cada día contribuyen con su esfuerzo para seguir construyendo un futuro más prometedor. A nuestras autoridades aquí presentes, les agradecemos profundamente por haber compartido con nosotros este día tan significativo. Su presencia aquí no solo nos honra, sino que también fortalece los lazos que nos unen como una comunidad multiétnica y multicultural dedicada a la salud. A los egresados y los que están por egresar, quienes son la razón de ser de esta institución y siempre están con la disposición y entusiasmo de compartir nuestro conocimiento donde sea nuestro llamado. Gracias por seguir aprendiendo y creciendo con el compromiso de hacer de este mundo un mejor lugar a través de su vocación. Recuerden, nosotros somos el futuro de la enfermería y de poner en alto el nombre de nuestra escuela. Y por supuesto, a nuestros queridos docentes, les agradecemos por su entrega incansable y por ser guías y referentes para las generaciones por venir. Gracias a todos y todas que de una forma u otra aportan a nuestro aprendizaje día tras día. Hoy nos despedimos con el corazón lleno de gratitud por las experiencias compartidas y los momentos vividos. Este encuentro ha sido una reafirmación de que la Escuela de Enfermería Perla María Noroni seguirá siendo un referente de excelencia, esfuerzo y humanidad. Gracias nuevamente a todos los presentes por su tiempo, su apoyo y sobre todo por creer en esta gran familia que formamos. Nos despedimos, pero con la certeza de que nuestros caminos seguirán entrelazados en la misión incomparable de servir y cuidar con dedicación y amor al individuo, la familia y la comunidad holísticamente. Y como dijo nuestra profesora del modernismo en enfermería, Florence Nightingale, la enfermería es un llamado para cuidar de la humanidad con un corazón y una mente llena de ciencia y compasión. Así que una vez más, muchas gracias por su presencia. Una profesión como la enfermería genera muchos sentimientos, y es que ¿quién no recuerda a lo largo de su vida a una enfermera o a un enfermero? Bien sea porque haya sido tú quien haya estado en el hospital, un familiar, un amigo o un conocido, siempre han estado estos profesionales brindando sus conocimientos, su amor y compromiso en su trabajo diario. Felicidades a todos y todas enfermeros y enfermeras en su 44 aniversario de fundación de la Escuela de Enfermería Perla María Noroni. Por favor, de pie, para despedir, primeramente escuchar el himno de enfermería y por último el himno de la UCU.
Muy buenas noches y que Dios